Hola, ¿qué tal? Buen miércoles para todos. Bienvenidos a nuestro informe 4 aquí por la pantalla de Next Televisión. Damos comienzo a este espacio de noticias. Vos querés saber lo que pasa en el centro de Punilla, lo tenés por supuesto compactado en 60 minutos a través de la señal del canal 7 de Personal Flow Next Televisión. Estamos aquí transitando esta jornada, húmeda por cierto, con el sol que ha ido asomando después de las lluvias y con muchas cosas para contarte, que es el producto del trabajo que realiza nuestro equipo periodístico día tras día en las calles del centro de Punilla. Aquí en los estudios, Emiliano Costa, a cargo de la dirección de nuestro envío de noticias, que tiene como títulos los siguientes. El adelanto para lo que tenemos en la jornada de hoy. Volver con una temporada pleno, esperemos que esto así se pueda desarrollar. Con una artística importante en el sentido de mantener también a nuestros artistas locales y regionales, con el desarrollo de nuestra ciudad, ¿no? Logrando un segundo escenario, poniéndolo como figura ahora más fuerte. Que pasen una muy feliz fiesta, que se acuerden, olvidémonos de que este año fue malo, demos vuelta a la página, tengamos fe de que después de la fiesta y el próximo año vamos a empezar con todas las pilas para que sea un año bueno para todos. Muy feliz, todo el club. La verdad que hace mucho que no se daba esto y bueno, qué decirte, no entramos en el cuerpo de content. Así es como estamos hoy. Bueno, siguen los festejos en Huerta Grande, la falda se prepara para el verano, Vallehermoso presentó la Navidad con ese hermoso pesebre y son algunos de los títulos que tenemos para el día de hoy. Hay mucha más información, por supuesto, para presentarte a lo largo del programa. Y también hay imágenes de la jornada, imágenes del día, cómo estamos afuera. A ver, nos asomamos allí al cupú de la falda para, bueno, ver el cielo que se muestra de esta forma, con algunas nubes. Después de lo que decíamos fue una noche, una madrugada con lluvias. De hecho, por allí Pablo Rigotti me pasaba la data de 7 milímetros caídos durante la noche aquí en la falda. No es mucho, pero siempre sirve que tengamos estas precipitaciones, sobre todo en la previa de la temporada estival. Después, a partir de eso, se ha ido mejorando el clima, se ha ido despejando el cielo, salió un poco el sol y la temperatura va en franco ascenso. A esta hora de la tarde tenemos 26 grados 5 décimas aquí en la capital nacional del tango. Se prevé que vamos a tener una tarde sin lluvias. Vamos a ver cómo se viene, sobre todo después de la Nochebuena y la Navidad. La gente muy expectante, ¿no?, respecto de eso, de la situación climática, para ver cómo va a estar celebrando la primera de estas fiestas que tenemos por delante. La falda entonces, la cámara de Claudio Vera, la gente con las compras, claro, las bolsas llenas, pensando en la mesa navideña, así se muestra la capital del tango a esta hora de la tarde. Bueno, la falda que por supuesto se prepara para lo que va a ser la temporada estival, que se prevé será muy positiva, con una gran ocupación turística y por supuesto, bueno, con actividades, como todos los años, ¿no? La falda presenta una grilla de lo más variada, que tiene que ver con la música, con el arte, con la cultura, con los espacios culturales. Evidentemente, cuando hablamos de la falda, hablamos siempre de una oferta muy bien heterogénea para todos aquellos que visiten la ciudad. Esto fue presentado oficialmente ayer en el Salón Leopoldo Marechal y ahí estuvimos presentes. Vamos a escuchar al intendente Javier Dieminger, que se refiere justamente a esto, pero también la preocupación que genera el aumento de casos de COVID en la provincia. Volver con una temporada pleno, esperemos que esto así se pueda desarrollar, con una artística importante en el sentido de mantener también a nuestros artistas locales y regionales, con el desarrollo de nuestra ciudad, ¿no?, logrando un segundo escenario, poniéndolo como figura ahora más fuerte, y en este proceso demostrar también con el privado hoy, en nuestro Salón Marechal, las actividades que puede desarrollar el turista en nuestra ciudad. Es algo importante que ellos nos acompañen, que ellos vivan esta experiencia, porque son parte de la propuesta de la ciudad de La Falda hacia nuestros turistas, ¿no? Se sigue en tiempo y en forma, arreglos del Siete Cascadas, terminaciones de Morecabo. Ahí decíamos, ¿no?, venimos corriendo para solucionar eso, no, pero yo creo que los primeros días de enero ya va a estar al 100%, porque hoy el complejo está abierto, se puede desarrollar las actividades comunes, pero bueno, queremos emprolijarlo y dejarlo lindo para que el turista lo pueda disfrutar, ¿no? Javi, casi 10 millones de pesos la inversión para este verano. Así es, lo hemos dispuesto en lo que es la artística de estos dos meses, 9 millones de pesos aproximadamente, lo que sí aclarar que hemos hecho gestiones en provincia y en nación para poder reducir la inversión que hace el municipio, alrededor de 6 millones son los que se han pedido, 4 millones a lo que es nación y 2 millones a lo que es provincia. Lo vuelvo a repetir, en los últimos eventos que hemos realizado la respuesta siempre fue positiva, así que esperamos que en este caso sea de la misma forma, ¿no? Dadas las condiciones sanitarias,
por si se llegaran a detectar casos de Omicron aquí en La Falda, digo, con la llegada de tanta gente. Sí, nosotros en la ciudad seguimos trabajando sobre la base que veníamos trabajando el peor momento de pandemia, ¿no? Tenemos nuestro anfiteatro municipal, donde seguimos vacunando. Ya hemos desarrollado en otros sectores de la ciudad vacunatorios hasta el aire libre. Y también en nuestro anfiteatro tenemos ahí el contacto estrecho, se puede hacer el hisopado para el mismo, ¿no? Si bien también en nuestro hospital trabajamos en una área febril únicamente, donde ahí sí se trabaja el hisopado de gente con síntomas, esto hay que verlo. Lamentablemente hemos perdido el control de esto en la terminal de La Falda, donde había un puesto sanitario delegado por la provincia para el mismo, que no solo cubría la ciudad de La Falda, sino también las ciudades vecinas. Era interesante porque todos los días te podías hacer un PCR ahí. Bueno, lamentablemente no se pudo mantener en este verano esa situación, pero bueno, La Falda está preparada para realmente, si surgiera algo, las condiciones sanitarias están armadas para cubrirlo. Obviamente que dependemos mucho de nuestro hospital Domingo Funes, nuestro hospital regional, pero bueno, por suerte, la tendencia de los casos que viene realizando no es con la gravedad como sufrimos ya este año en algún momento, ¿no? Intendente, hoy comienza a regir el pase sanitario. ¿Trae soluciones o complica más y genera incertidumbre? Mirá, para nosotros hoy, al margen de la incertidumbre que teníamos de lo que iba a pasar, también genera un poquito de bronca porque nosotros somos una ciudad turística que el desarrollo depende mucho de esta toma de decisiones, la planificación de estos eventos depende de esta toma de decisiones. Bueno, nos encontramos que empieza a regir desde hoy y hoy nos tenemos que adecuar y trabajar para ello. Vamos a tratar de solucionarle al turista lo mayor posible en esta situación, pero obviamente tenemos que atener al decreto provincial, a ver la normativa en cada uno de los eventos, las condiciones que lo genera, ¿no? Bueno, a la expectativa, por supuesto, de que todo se pueda desarrollar de manera normal en lo sanitario y, por supuesto, como decíamos antes, en lo que tiene que ver con la cultura, con las actividades, con los espacios públicos, con los balnearios. Bueno, La Falda tiene una variada oferta para todos aquellos que nos visiten durante los próximos meses. Por eso queríamos enterarnos justamente de algunas de esas actividades que han sido presentadas en una grilla que, por cierto, podés encontrar en el sitio oficial de la Municipalidad de La Falda con todos los detalles, con los días y horarios donde se van a realizar esas actividades. Pero un muestreo respecto de esto, de lo que vamos a poder disfrutar durante el verano, lo tenemos de la mano, de la voz de la Secretaria de Turismo, Luciana Pacha. Nuestro ciclo La Falda Bajo las Estrellas, un ciclo que es un ciclo gratuito, musical, que va a estar desarrollándose viernes, sábados y domingos, conjuntamente con la peatonal. Sí, vamos a tener peatonal dentro de lo que es Avenida Edén esos mismos días. Y donde comentaba también Javier, esto de la descentralización de los espectáculos. En el mes de enero vamos a tener dos escenarios aquí en Avenida Edén y Diagonal San Martín, y dos escenarios en Descanso Edén, dos fechas, digamos, para disfrutar. Y en el mes de febrero vamos a tener tres fechas en Descanso Edén y una que es Carnaval aquí abajo en Avenida Edén y Diagonal San Martín. Dentro de lo que es la propuesta de La Falda Bajo las Estrellas, como bien decía Javier, tenemos una grilla interesante de artistas donde prevalecen y en su mayoría son nuestros artistas locales y regionales. Y por supuesto una propuesta con artistas de nivel nacional donde La Falda está presente, digamos, para promocionar todo lo que tiene nuestra ciudad y a su vez que podamos seguir estando vigentes con este ciclo que no se pudo desarrollar por la pandemia en años anteriores y que estamos en este momento con la posibilidad de hacerlo. Lo destacado de la grilla, para el mes de enero vamos a comenzar con un desfile por los 10 años de nuestro ciclo La Falda Encantada. El día 8 y 9 de enero vamos a comenzar con esta grilla de actividades para los más chiquitos. Continuamos con, bueno, vamos a tener los Pampas el 14 de enero, el 16 de enero los Campedrinos, ¿sí?, con un espectáculo de folclore, todo acompañado con nuestros artistas locales, por supuesto. Vamos a tener un fin de semana de rock y food truck en el Descanso Edén, con una propuesta también de artistas locales. Nos van a estar acompañando La Casita del Blues, con Mentidores y Los Tipitos.
vamos a tener luego nuestras lunas de tango acompañadas de nuestros artistas. Vamos a tener como protagonista a Tango Corrupto, pero también se suman a La Grilla, Contramano Tango 4, Leandro Ponte, nuestra Orquesta Escuela Municipal de Tango, y entre otros artistas que nos van a estar acompañando en esa luna de tango. Y ya pasamos al mes de febrero con espectáculos folclóricos. Vamos a tener la presencia, bueno, de Dúo Huauque, Silvia La Llana. Vamos a continuar con en el escenario Descanso Edén con el fin de semana de Enamorados. Ahí se suman a La Grilla el finalista de La Voz Argentina, Ezequiel Pedraza. Y vamos a continuar con el fin de semana de Rock y Food Track, 18, 19 y 20 de febrero, con la presencia de Planeador B. Y para finalizar nuestro cierre de temporada y un fin de semana muy importante también para la ciudad, que es el fin de semana de Carnaval, que nos van a estar acompañando Calle Vapor, y el cierre final el día lunes con Rombay. Estos son los artistas, digamos, destacados de La Grilla, y van a estar acompañados por una lista muy grande de artistas locales y regionales, en donde van a poder acceder a nuestra página web www.turismolafalda.gov.ar y van a poder ver, digamos, toda la variedad y toda la propuesta artística que tiene este verano La Falda. A esta propuesta elevada por la Municipalidad de La Falda para el disfrute de los vecinos y turistas, se le suma también el aporte de los privados, tan importantes, por cierto, a la hora de generar, bueno, justamente distintos atractivos para aquellos que nos visitan. Por eso, dentro de esta muestra que se realizó allí en el Salón Leopoldo Marechal, ellos formaron parte, pudieron mostrarle también a la gente qué es lo que tiene La Falda por ofrecer desde el ámbito privado. Vamos a escuchar a Alicia Vinovo, quien es operadora turística alternativa aquí en el Valle de Punilla, y también al profesor Alberto Moro, quien lleva adelante el Museo del Deporte Pierre de Coubertin, contando un poquito qué es lo que tienen para ofrecer durante el verano. Estamos con este lanzamiento de la temporada 21-22, algo que, bueno, ya hacía un par de años que no se podía realizar. Entonces, sí, por supuesto, siempre presente con la Municipalidad de La Falda, aceptando las invitaciones, agradeciendo y dándole a la gente a conocer, no solamente al turista, sino a la gente de La Falda, todo lo que tiene a nivel turístico aquí a un paso de ellos, porque también sería muy interesante todo esto para que llegue a los vecinos, a los de las localidades vecinas también, a todo lo que es el sector del Valle de Punilla, a que conozca lo que tiene a un paso, que son cosas únicas, en este caso como la Caverna del Sauce. Alicia, ¿cómo se han preparado teniendo en cuenta que se augura desde el gobierno, de diferentes entes y el público en general, una gran temporada, ¿no? Sí, la verdad que sí, lo venimos trabajando ya hace un par de meses, más allá de todo, tratando de seguir respetando todo lo que es el protocolo, porque no tenemos que relajar demasiado. Lo lindo es que esto se pueda disfrutar, se pueda aprovechar, siempre y cuando cuidemos también nuestra salud. Nosotros vamos a tener abierto todo el día, ya tenemos abierto todo el día y todos los días, desde las 8:30 de la mañana hasta las 19:30, más allá de que siempre decimos a la gente que es una actividad que se realiza sí o sí con reserva, porque no es una actividad masiva, sino que es una actividad limitada, no podemos ingresar con mucha cantidad de gente. Entonces lo ideal es que la gente se comunique vía WhatsApp o telefónicamente a nuestros números y así pueda hacer la reserva, y aparte se le explica de qué se trata la actividad que realizamos. Y desde hace 35 años que tiene este museo ya, que estamos participando en todo, ofreciendo a La Falda un atractivo turístico más, que es único en el país. El slogan nuestro es: lo que aquí le mostramos no puede usted verlo en otro lado. O sea, que ver algo original realmente. Alberto, ustedes que vienen de una exitosa noche de los museos, ahora proponer esto para todo el verano, ¿no? Y para todos, para los vecinos también. Sí, por supuesto. Invitamos a todos. De La Falda hay mucha gente que no lo conoce y le puedo asegurar que se va a sorprender si viene. Y a los turistas, desde luego, los esperamos con los brazos abiertos, sin ningún interés económico, porque esto no es sin fines de lucro. Pero queremos que se conozca una obra que ya llega a 35 años en La Falda. Alberto, ¿cómo ves esto de que el municipio hoy lance su temporada e invite a los privados a participar y a los atractivos, ¿no?
Me parece perfecto, y no solo que invite a los privados, sino que invite a los periodistas como ustedes, que tanto trabajan para la difusión de todo lo que se hace aquí en La Falda. Aventura El Rosario, parque de juegos de entretenimiento para toda la familia, grupos en general y cumpleaños. Un complejo con 7 puentes colgantes para alborismo, 3 tramos de tirolesa entre árboles, un muro artificial de escalada y arco y flecha. En temporada de verano e invierno, te esperamos de lunes a lunes de 10 a 19 horas. Fines de semana largo y fuera de temporada, de 11 a 18 horas. Si venís a la cumbre, experimenta adrenalina. Viví Aventura El Rosario. Estudio Jurídico García y Asociados. Asesoramiento y asistencia legal integral. Conocimiento actualizado y experiencia profesional en diversas áreas de especialización. Procesos laborales, previsionales, familia, alimentos, sucesiones y otros. Menque 88 La Falda. Celular 351-2334-602. Estudio Jurídico García y Asociados. Nuestro compromiso es tu tranquilidad. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42 3051. Lumasa. Ciro, calidad, trayectoria y precios adecuados en productos de limpieza, perfumería, bazar, copetín, golosinas, galletas, vinos y mucho más. Ventas por mayor y menor en La Falda, Avenida Buenos Aires 345, en Carlos Paz, Saavedra 50. Ciro, el mejor precio siempre. Ante el aumento de casos de COVID-19 y la detección de la variante Omicron en la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba recomienda seguir usando adecuadamente el barbijo cubriendo desde la nariz al mentón, mantener la distancia física y elegir espacios abiertos y ventilados. Realizar testeos antes y después de asistir a una reunión social o de viajar. Completar los esquemas de vacunación y colocarse la dosis de refuerzo a quienes hayan cumplido 5 meses de la segunda dosis. Desde el 21 de diciembre será obligatorio el pasaporte sanitario, es decir, contar con las 2 dosis para participar de eventos masivos mayores a 1000 personas, boliches y discotecas y viajes estudiantiles y sociales. Es importante que te acerques y obtengas tu dosis correspondiente. Una población vacunada es una población segura. Nos sigamos cuidando, evitemos contagios. Más información en ministeriodesalud.cba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Córdoba. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, local 15, 3548, 408881. Estamos en el plan de loteo municipal, donde estamos haciendo entrega de 30 lotes a las familias adjudicadas. Ya hemos entregado 50 de los 360 lotes que hay ubicados en este lugar. Esperamos que en muy poco tiempo esté consolidado el barrio y que podamos seguir avanzando en estas iniciativas que son política para nuestra gestión del acceso a la vivienda de todas las familias de la cumbre. Papá Noel está en Musimundo y para que disfrutes del clima ideal en tus fiestas, decidió liquidar los aires. Aprovecha hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores aires. Musimundo, parte de tu mundo. Seguimos
Seguimos en Informe 4, nos mudamos de localidad, nos vamos a ir a Vallehermoso. Ayer anunciábamos lo que se venía. Bueno, ni más ni menos que un clásico de la localidad, como es el Pesebre Viviente. En este caso, bueno, con la actuación de los integrantes del Ballet Municipal Lampatumayu en una versión criolla de este Pesebre Viviente, que ha sido el deleite de toda la gente que se acercó allí al predio cercano a la parroquia San Antonio, bueno, para poder disfrutar de un momento, como digo, tradicional ya de la localidad de Vallehermoso. Ahí estuvo la cámara de Next Televisión durante esa apertura de lo que era el Pesebre Viviente. Realizó un discurso el intendente Jorge Caserio y escuchamos un extracto de ello. Les quiero decir que muchas veces cuando llegan las fiestas de fin de año, de alguna forma se dice, y es común que todos digan que se hace una recopilación del año, y en realidad esto no, para los cristianos no es ni más ni menos que es un cumpleaños. Y yo les pregunto, ¿cuántos de acá son papá y mamá? A ver, levanten la mano. A ver, ¿tan poquitos? ¿No hay ningún papá y mamá más? Bueno, yo les pregunto, cuando su hijo nació o su hija nació, ¿ustedes fueron felices o empezaron a pensar todo lo triste del año? ¿Fueron felices en ese momento? Bueno, también hay que ser feliz para esta Navidad, porque no es ni más ni menos que eso. Es el cumpleaños, el nacimiento de este niñito Jesús. Por eso, hasta es más, muchas veces las cosas malas que suceden en el año, el nacimiento de alguien que llega a la familia nos trae un poco esa bocanada de aire fresco, ¿no? Así que simplemente agradecerles, decirles que pasen una muy feliz fiesta, que se acuerden, olvidémonos de que este año fue malo, demos vuelta a la página, tengamos fe de que después de la fiesta y el próximo año vamos a empezar con todas las pilas para que sea un año bueno para todos. Bueno, con mucha calidad interpretativa, por supuesto, de parte de los integrantes del Ballet Municipal de Lampatumayu. Ahí veíamos una pequeña parte de lo que ha sido la presentación de este pesebre viviente criollo. Estuvimos también hablando con quien es la encargada del área de cultura, con Mabel Deriú, organizando este evento, por supuesto, y con el padre Gastón Gatino, quien también dio la bendición y, por supuesto, estuvo presente en este momento tan especial para la Grey Católica. Esto nos cuenta. Es una emoción. Una podrá hacerlo en vivo, ¿no? Que hace 2 años que veníamos muy encerrados y bueno, poder ahora reunirnos, poder compartir estas escenas tan emocionantes del pesebre viviente. Algo que es tan tradicional en Vallehermoso. Sí, sí, hace años que se viene realizando este pesebre viviente y que convoca a tantos vecinos. Contanos un poco las características porque vemos que es más ayornado a nuestras tradiciones, ¿no? Es un pesebre criollo. Así que, como ustedes verán, más o menos las escenas, las preparaciones, estamos todos preparados para ver algo bien, bien gauchesco. Bueno, vecinos y algunas instituciones que están participando, Mabel. Sí, sí, están las instituciones, está el cura párroco que nos va a hacer una bendición antes de comenzar, va a estar, bueno, por supuesto, el intendente. Y bueno, sobre todo la gente que le gusta mucho participar de esto. Mabel, ¿esperaban esta convocatoria? La verdad que nos sorprende, pero en cada una de las actividades que venimos haciendo nos sorprende la gente, la necesidad de encontrarse. Pero justo te decía, habla de la necesidad. Sí, 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 de encontrarse y cómo ves esas caras de disfrute, ¿no? Que es tan lindo. ¿Qué duración tiene? Alrededor de 1 hora, 1 hora y 15 más o menos. Esto complementado con algunos espectáculos también.
Sí, sí. Van a bailar, digo. Van a bailar, sí. Está el ballet municipal Lampatumayu, con los distintos talleres de folclore. Está la profesora de teatro también que estuvo desarrollando durante el año. También hay un cantante del Valle Canta, el ganador, que va a ofrecernos también algunos villancicos, los gauchos, y bueno. Completísimo. Sí, yo simplemente quiero desearles a todos, en nombre del municipio, en nombre del área de cultura, desearles una feliz Navidad, mucha paz, mucha salud para todos. En este tiempo tan singular de nuestra historia, que podamos reunirnos como comunidad, como familia, y que podamos ir a los orígenes de nuestra fe, es la posibilidad de renovar nuestra esperanza y de activar en cada uno de nosotros también nuestra caridad. En nombre de la comunidad cristiana católica le agradezco este gesto, este espacio y esta posibilidad para que todos los vecinos puedan asomarse al misterio del nacimiento de Jesús. Navidad es eso. Y aunque muchas veces el folclore, el ruido y las luces hacen perder lo esencial, hoy tenemos la posibilidad, a través de la Dirección de Cultura de la Municipalidad, de encontrarnos con la imagen y la estampa de lo que aconteció allí en los orígenes, cuando María y José no encontraban lugar para que su hijo tuviera un espacio para venir al mundo. Y entonces, en Belén de Judea, en ese pueblo pobre, rodeado de gente de las periferias, los pastores, gente no demasiado reconocida por los demás, le hicieron un espacio en el corazón y Jesús pudo nacer. El primer efecto que tiene la Navidad, el nacimiento de Jesús, es un encuentro. Se encuentran María, José, los pastores, los magos que vienen a adorar al niño Dios. Y por eso también en esta noche me animo a invitarlos a que seamos capaces de encontrarnos nuevamente, como comunidad, como familia, como miembros de nuestra patria. Hacer posible que las distancias se acorten, las heridas se sanen, mirar hacia adelante y caminar juntos. Lirondel 2 Condominium, departamentos de categoría en La Falda. Más de 800 metros cuadrados de espacio común, piscina, solarium, sala de usos múltiples, cocheras cubiertas, calidad en interiores. Porque cuando decidís invertir en vos, buscás un lugar fuerte en su arquitectura, seguro y mágico en su entorno. Estamos en web y redes sociales, teléfono 351-205-2004. Lirondel 2 Condominium. ¿Llegó a La Falda? Pixels, artículos de computación, electrodomésticos, bici rodado 29. Todos los medios de pago. Y si querés renovar tu celular, podés entregar el tuyo como parte de pago con nuestro plan canje imperdible. ¿Qué estás esperando? Búscanos en redes o encontranos en Avenida Edén 195, La Falda. Pixels lo hace posible. Nuevo servicio de cloacas en La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino. La cooperativa de La Falda comunica la prórroga de presentación espontánea hasta el 15 de diciembre. Con un simple trámite, declara tu conexión o si la red pasa frente a tu casa. Evita multas. Al servicio de cloacas lo sostenemos entre todos, ayudando al saneamiento regional de nuestro medio ambiente. Ahora en La Falda, el hilo rojo. Mercería, hilados, sombreros, bolsos, carteras, aros, cortinas y un montón de cosas lindas. No dejes de visitarnos en Avenida Edén 77 en La Falda. Te esperamos en El Hilo Rojo. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI. Y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud,
Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Somos AVEA Neumáticos, una empresa cordobesa que llega a La Falda brindando la calidad de los productos Bridgestone y Firestone, acompañado de nuestros servicios con equipos de última generación para su vehículo, combinando precio y calidad. Alineado 3D, balanceado computarizado, centrado de llantas de chapa y aleación, tren delantero, frenos, baterías y vulcanizados, cálida sala de espera. Avenida Buenos Aires, 829. La Falda, teléfono 3548-554829. Buenas tardes, nos encontramos en este momento haciendo la presentación de una nueva herramienta que el municipio pone a disposición de todos los capillenses, que es el portal de transparencia. Este es un sitio web donde podrán ingresar a través de nuestra página de la Municipalidad de Capilla del Monte, donde podrán acceder de forma clara y sencilla a toda la información sobre la gestión pública municipal. Estamos brindando una herramienta al ciudadano para formar parte del control público a través de la participación de toda la comunidad. En este portal van a poder encontrar todos los datos oficiales sobre los gastos que el municipio incurre para llevar a cabo su funcionamiento. Esta Navidad, Papá Noel está en Musimundo y bajó los precios de muchos regalos. Aprovechá este Smart TV Samsung de 50 pulgadas 4K en 18 cuotas sin interés de 3.888 pesos con 83 con tu tarjeta de crédito. Musimundo, parte de tu mundo. Huerta Grande aún hoy continúa de festejo porque su equipo, el Sportivo Huerta Grande, se ha coronado como campeón de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla en la categoría primera masculina. El triunfo que logró, recordemos, el pasado domingo en cancha de Independiente ante la Escuela Municipal de Fútbol Infantil ha hecho que, bueno, el Sportivo Huerta Grande pudiera celebrar entonces el título local. Charlamos vía telefónica con su entrenador, Claudio Agüero, quien nos demuestra su alegría después de la obtención del título. Muy, muy feliz, muy feliz. Todo el club, la verdad es que hace mucho que no se daba esto y bueno, qué decirte, no entramos en el cuerpo de Conte, así es como estamos hoy. Claudio, en función de lo que veníamos hablando, de cómo habías proyectado vos el trabajo, salió todo a pedir de Boca, se dio como ustedes lo esperaban, ¿no? Sí, fútbol, creo que la gente que pudo ver fue un partido digno de una final, partido peleadísimo, de ir y vuelta, una cancha rápida. O sea, el clima estaba tremendo. No, factores, viste, que dieron a un cotejo espectacular. La verdad es que un partido digno de una final. Los chicos de Ideales tuvieron muy, muy bien. Un equipo que juega muy bien. Juega bien el toque. La verdad es que Huerta ayer podríamos haber ampliado el marcador, pero la verdad es espectacular. Y con un gol inolvidable, Claudio. Sí, o sea, el gol de cacheta que hace Carlos y el segundo gol que cobró en el campeonato de Nacho, ¿no? Es un gol que creo que lo van a ver pocas cuantas. Claudio, ¿qué se viene? ¿Cómo proyectas el trabajo ya para el año que viene, no? Sí, nosotros por ahora estamos en la parte de festejo, todavía no hemos proyectado nada, pero sí, con vista futuro, vamos a empezar a hacer esta temporada. Ahora a fines de enero para llegar bien a lo que viene, queremos estar en óptimo estado y queremos demostrar por qué llegamos acá. Claro, Claudio, garantizada, imagino, no te lo pregunté, pero garantizada tu continuidad en el club, ¿no? Sí, la verdad que sí, está garantizada la continuidad del cuerpo técnico en el club, sí, el cuerpo técnico, porque somos un cuerpo técnico. Dice que te decía el otro día, teníamos el club, anda muy bien. Yo agradezco a la comisión directiva y a todos los profes, la entrega que han dado, no solo este año, todos estos años, ¿viste? Entonces, es lo que te decía, vamos cosechando el fruto del trabajo de todos los años, un proceso, ¿sí? Este proceso, la verdad es que espectacular. Llegamos con tres categorías a la final, de las cuales nos coronamos las tres divisiones, la primera división, y bueno. La verdad que muy, pero muy, muy contento. El pueblo de Huerta Grande nos acompañó tremendamente. Fue una fiesta el pueblo, fue una fiesta de club toda la noche. La verdad que nos entramos en el cuerpo de contentos.
Claudio, imaginás el trabajo del año próximo con características similares. ¿Se te ocurre que puede ser el mismo equipo? ¿Se ocurre pensar que podría haber algún refuerzo o que podría haber quedado pendiente este año tener algún refuerzo? No, nosotros vamos a seguir trabajando con la gente que tenemos semillero muy grande, hemos hecho, en todos estos años que hemos estado, tenemos, la verdad que podemos decir que tenemos cantidad de jugadores, así que no, estamos trabajando con la gente club, estamos muy tranquilos, tenemos un proyecto de las divisiones inferiores hasta la primera división que vamos con la misma cabeza, todos para el mismo lado, o sea que creo que es un grupo muy bueno, una familia muy fuerte. La información nos lleva ahora a Villa Yardino para hablar de lo que ha sido el cierre del ciclo lectivo 2021 de la Sala Cuna. Los chicos que, bueno, los más chiquititos tienen la oportunidad de ir allí a ese espacio. Por cierto, también ya se están realizando los empadronamientos de cara a lo que va a ser el año 2022. Y para realizar un balance en general de lo que es el área de desarrollo social, hablamos con la encargada del área, Noelia Araos. Venimos con el cierre de Sala Cuna la semana próxima, donde viene el receso ya que designa provincia, así que y la nueva apertura sería el 17 de enero, del cual solamente no vamos a hacer inscripciones porque los cupos ya están cubiertos, porque solamente tenemos muy poquitos cupos. ¿Cuál es un breve plazo que está cerrado, digamos? Solamente 17 días, que en esos 17 días también cerramos el comedor de abuelos para poder hacer la desinfección que corresponde anual. Contame, porque también se están haciendo convocatoria a algunos sectores para inscripciones y bueno, inscribirse, ¿no? Sí, por tanto, le vamos a pedir a la población y a todas aquellas personas que posean certificado de discapacidad y decidan trasladarse a localidades vecinas, ya sea hacer actividades, tanto deportivas como educativas, que por favor se comuniquen con el área, así podemos organizar un poco más lo que son los traslados que... ya el vehículo nos ha quedado chico, así que estamos gestionando otro vehículo más para aportar al área. Bueno, ¿estas convocatorias y alguna más, no? Sí, también tenemos la de Procordia, así que para tratar de renovar para que el año que viene sea un poco más amplia la apertura de medicación que envía el Ministerio. ¿Cuál es tu balance personal y cuál es tu perspectiva al 22 en medio de esta situación que estamos, que sigue teniendo incertidumbre? Bueno, el balance del año, estábamos justo hoy con las chicas, nos toca diciembre, que diciembre es muy complejo, hay mucha deserción escolar, muchas visitas, mucho judicializado, se vino trabajando bien, ordenadamente, un trabajo prolijo que hacen las trabajadoras sociales, son muy, muy cuidadosas en su trabajo, se trabajó excelente, tanto después la parte de salud con el COE, fue un año durísimo para el área. El municipio ha colaborado y ha aportado todos recursos económicos de una magnitud que estamos sorprendidos hoy a un cierre. Porque pero por suerte se pudo, ¿no? Se pudo, gracias a Dios se pudo, y estamos muy contentos por eso, porque acá se le brindó atención a toda la población. No se hizo... no se eligió la familia, sino se le pudo, y lo seguimos haciendo porque tenemos un par de familias que están aisladas y se sigue asistiendo en su totalidad como se hizo el primer día. ¿Algo que te quede pendiente? No, agradecer a la población por la paciencia, por el respeto, por la paciencia, porque ha sido un año muy, muy difícil para el área, para salud, pero bueno, se llevó adelante y gracias a Dios estamos muy contentos con el trabajo que se ha hecho este año. La Federación Argentina de Obreros de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, apostando a la reconstrucción nacional a través de inversiones en turismo, importante remodelación de colonia de vacaciones El Libertador en La Falda, para brindar más y mejores servicios a todos los afiliados. Ramón Luque, Secretario General. Ahora, Bertoldi está en La Falda, con nuestra flamante sucursal en pleno centro, que te propone, como siempre, venta, asesoramiento y una amplia variedad de accesorios y herramientas para estilistas y esteticistas, junto a las mejores marcas Violage, L'Oreal, Monocanoil, System, Yellow, Olio, Bellissima, entre otras, además de nuestra propia línea Tone Vitae. Visitanos en Avenida Edén 236 y seguinos en redes como Bertoldi La Falda o escribinos a
a bertoldilafalda@gmail.com. Es para vos, un lugar preparado para disfrutar en cualquier momento del día. Es Lupe Food and Drinks, Avenida Edén 515, La Falda, Sierras de Córdoba. Estudio Jurídico Murúa y Asociados. Estudio Integral del Derecho, Penal, Civil, Previsional, Familiar y Laboral. Realizamos consultas virtuales y presenciales. Escribinos por WhatsApp al 3548-592570. También podés seguirnos en nuestra página oficial www.murúa-medioabogados.com o en nuestras redes oficiales Instagram y Facebook. Estudio Jurídico Murúa y Asociados. Estamos listos para asesorarte. Fue amor a primera vista. Pienso en esas noches y suenan trompetas y guitarras. Chan, 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 chan. Puf. ¿Usted cree que esto tiene solución o no? Por supuesto. Pero no pierda tiempo. Aproveche 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés en festivales con Cordobesa. Son cada vez más los locos de amor por los festivales cordobeses. Y cada vez mejores los beneficios con Cordobesa. Locos de amor, 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 amor a la Cordobesa. Trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios, con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Hola gente, hola. Vaya hermoso, ¿cómo les va? Les habla Axel y Dani, semifinalista de La Voz Argentina. Y lo queremos invitar el próximo 28 de diciembre, vamos a estar cantando en el brindis de fin de año en la Plaza Manuel Belgrano a partir de las 22 horas. Así que todos los vecinos y todas las vecinas invitadas a compartir una noche increíble. Nos vemos ahí. Chao, chao. Esta Navidad, Papá Noel está en Musimundo y bajó los precios de muchos regalos. Aprovechá este Smart TV Samsung de 50 pulgadas 4K en 18 cuotas sin interés de 3.888 pesos con 83 con tu tarjeta de crédito. Musimundo, parte de tu mundo. Cuenta regresiva rumbo a la Navidad y, por supuesto, a la espera de saber cuáles van a ser los regalos que va a estar trayendo Papá Noel. ¿Y sabes dónde hace las compras Papá Noel? En Avenida Edén 77. Ahí estaba ubicado el Hilo Rojo. Vamos a charlar con Mónica Sacco, que nos cuenta la propuesta de obsequios. Trajimos un montón de cositas divinas para regalar, carteritas, bolsitos, pañuelos, billuterí. Y también cosas para chicos, tenemos algunos muñecos tejidos, tenemos los libros de tela que son un sueño, hechos a mano, súper artesanales. Así que bueno, hay un poco de todo y bueno, y lo de siempre, lanas, las cosas de mercería, lo que sale habitualmente, más bueno, salidas de baño tipo kimonito, tejidos en hilo para la pileta, cosas para chicos, tejidos para niños, para bebés. Que lo encontramos para toda la familia, eso está bueno, ¿no? Tenemos para toda la familia, para todos hay algo. Y también tenemos todo lo que es los tocaditos de cabello para celebraciones, para graduaciones, para casamientos, para quinceañeras. Incorporamos toda la línea de strass y de coronitas y eso, que están re mononas. Bien. Moni, también en la línea de velas más que interesante para la mesa navideña. Sí, ¿no? Hay unas velas preciosas de soja, velas perfumadas. Es una cera que no calienta, así que no es peligrosa para la mesa, ni se calienta el recipiente. Un poco la novedad eso, ¿no? Sí, se está trabajando mucho y es muy lindo. Y aparte, bueno, resiste el recipiente, entonces puedes usar recipientes de copas de artístico, más artísticos en vidrio, unas cosas muy bonitas. Así que bueno, hay sombreros, como siempre, tenemos los sombreritos, la línea
línea de sombreros Panamá, sombreros tipo Chanel, todos veraniegos, y los pilucitos de reversibles para la lluvia. Bueno, eso está bueno porque encontramos cosas distintivas, un poco más exclusivas, ¿no? Y es lo que tratamos, de que nuestros clientes encuentren cosas que por ahí no hay en otro lugar, y bueno, encuentren cositas más exclusivas y obviamente a un precio accesible, razonable. Bien, y por supuesto, posibilidades de pago con las tarjetas y como demás. Como siempre, ¿no? Sí, débito, crédito, así que no se pueden quejar. Tratamos de hacerle la vida fácil a todos. Y tenemos una, y aprovecho para pasar el chivo, una liquidación hasta agotar stock de todo lo que es cortinas de baño. Cortinas de tela, cortinas en PVC, cortinas bordadas, unos diseños re lindos, felpudos, que bueno, es la época también de equipar o de renovar el baño, porque bueno, viene año nuevo, viene fin de año, vienen las visitas. Este año recibimos a la familia, gracias a Dios, vuelven todos. Así que bueno, ahí todavía tenemos unas cuantas cositas de baño, que aprovechen porque estamos de liquidación, renovando stock, así que están a precios súper, súper convenientes. Y recordamos la dirección para que visiten el Hilo Rojo. Dale, Avenida Edén 77, y nuestro WhatsApp web es 3548-565563. Tengo que mirar porque no me lo acuerdo. Pero nos pueden pasar consultas y pedidos por WhatsApp, los contestamos en el momento, en el día, así que, o hacer reserva de alguna mercadería o pasarnos pedidos para armar y los vienen a retirar. Un par de clásicos de la mesa navideña: la ensalada de frutas, la ensalada rusa, la ensalada Waldorf. Bueno, hay para todos los gustos y siempre acompañan muy bien a las comidas que elijamos. Por eso, ¿dónde vas a hacer las compras? ¿Dónde vas a conseguir las frutas y verduras al mejor precio? Por supuesto, en La Rica Fruta. Estuvimos allí con Lolo Maldonado y nos cuenta las promos para esta Navidad. Tenemos bolsones de fruta de 300 pesos, de 400 pesos. Va a haber bolsones de verdura mañana de 500 pesos, en 10 kilos de verdura. Y bueno, y todos los días oferta, va a haber oferta de 3 kilos de naranja, 100 pesos. Y yo calculo que mañana va a haber mucha oferta en fruta, más que todo. Bien, bueno, por ejemplo, vos que sos experto y conocedor, ¿qué hay que ponerle para una buena ensalada de fruta? ¿Qué tenemos que venir a buscar? Y mañana va a haber un bolsón que va a llevar cereza, frutilla, ananá, naranja, manzana, banana, pera, durazno y ciruela. Todas las frutas va a entrar en un bolsón. Bien, hay que ponerle un toque de cítrico, decía mi abuela, para que no se ponga feo, no se oxide, ¿no? Así dicen, hay que ponerle cítrico. Limón dice que hay que ponerle. Sí. Bueno, y por supuesto, todo en verduras, Lolo. Y todo en verduras, sí. Vamos a tener el bolsón mañana de verduras, que va a estar para la ensalada, que va a llevar tomate, lechuga. Un bolsón calcula que va a ser de 5 kilos. Bueno, eso está bueno porque hay que pensar en las ensaladas y comer sano también en la fiesta, sí, ¿no? Exactamente. Va a haber rúculas también en cantidad. Hoy entra mucha mercadería hoy. Bien, estábamos viendo las cerezas, frutillas de primera, sí, ¿no? Sí, sí, hoy entra una cantidad de eso. Hoy entra cereza, frutilla, melones, sandías. Está bueno, te iba a preguntar, si queremos innovar un poquito más y hacernos un trago en un melón también, los melones están de primera, ¿no? Los melones están bárbaros. Hoy entra una cantidad de melones. De esos rocíos de miel. Entran los más dulces, digamos. Los más dulces son esos, sí. Lolo, te agradecemos mucho, desearles muy felices fiestas y aprovechar, bueno, porque seguramente querés saludar a tus clientes también, ¿no? Sí, muchas gracias por acompañarme todo el año y les deseo una feliz fiesta y que la pasen todos bien. Y muchas gracias por el apoyo que me dieron. Tres Hermanos Grande te propone como siempre la mejor calidad y variedad en pescado fresco y mariscos. También pollos de granja, milanesas listas para freír, huevos caseros, especias y mucho más. Realizamos ventas al por mayor y también delivery. Aceptamos tarjetas de crédito y transferencias. Tres Hermanos Grande te espera como siempre con la mejor atención en Meirovich 43 La Falda, a los teléfonos 42-4437, WhatsApp al 58-0008 o buscanos en Instagram.
Oyola Hogar se fue para arriba. Vení a conocer nuestro renovadísimo local. Dos pisos con los mejores productos y servicios para que encuentres muebles, electrodomésticos, tecnología, colchones, bicicletas y mucho más. Redescubrinos en Kennedy 86, La Falda. Oyola Hogar, la calidad y variedad que vos ya conocés. Tu buen descanso tiene un lugar en Punilla. Dormite, Joaquín. Colchones de las mejores marcas. Suavegón Piero, Starflex y ahora también Canon. En todos sus modelos y tamaños. La mayor variedad y calidad en almohadas y ropa de blanco. Asesoramiento sin cargo. Dormite, Joaquín. Avenida España 242, La Falda. Teléfono 42 22 39. Búscanos en redes. Verdulería La Rica Fruta, atendido por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Jueves, descuento a jubilados con nuestro bolsón especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18 en La Falda. Teléfono WhatsApp 03548 6053 73. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. Y nos vamos acercando a esta Navidad, se acerca también Año Nuevo y por supuesto las mejores promos, las mejores comidas, las más completas las encontrás ¿dónde? En Avenida Ferrarini 395, ahí está La Casona Comidas y si no, mira. Entrá en Instagram, arroba La Casona Comidas o mandá un WhatsApp al 3548 405515 y encontrá la solución para tus comidas en estas fiestas al mejor precio y con la calidad de La Casona Comidas. 3548 405515, el teléfono para que realices tus pedidos en La Casona Comida, como hizo mi amigo Emiliano, que ya había pedido Viteltoné hace varios días. Está encargado, ¿no? Perfecto. Tenemos el Viteltoné entonces. Gente linda, ustedes quieren saber cómo va a estar el tiempo, cómo va a estar en las próximas horas, cómo se viene la Nochebuena. ¿Les parece si lo conocemos? Con el siguiente auspicio. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros. Shopping, Estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensaje, auspicia el tiempo. Cielo parcialmente nublado para el resto de la jornada, 25 grados 8 décimas la temperatura actual. Para mañana jueves tenemos el cielo mayormente despejado con una mínima de 17 grados y una máxima que rondaría los 30 grados. Y vamos más adelante, al viernes y el sábado, lo que le interesa a la mayoría, ¿no? Saber cómo estará Nochebuena y cómo estará Navidad. Al parecer sin lluvias, con el cielo mayormente despejado y con una temperatura bastante elevada, por cierto. El viernes, el día 24 de diciembre, 18 de mínima y 31 de máxima. Y para el sábado de Navidad, 15 grados la mínima, 30 grados la máxima. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros. Shopping, Estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo.
Bueno, mejor noticia para ir cerrando que esta del buen clima de cara a lo que va a ser la fiesta de Navidad. Imposible, ¿eh? Realmente tenemos la posibilidad de sacar la mesa afuera, de poder disfrutar con la familia, con los amigos, siempre con los cuidados pertinentes, ¿eh? Teniendo en cuenta que no ha pasado la pandemia y que tenemos que tener todos los cuidados que hagan falta para evitar que haya complicaciones, sobre todo en lo que va a ser la temporada estival. Hoy es el día del empleado de farmacia, ¿eh? Así que le vamos a mandar un abrazo muy grande a todos los que están detrás del mostrador en las farmacias, atendiendo al público, que por cierto, en el medio de esta pandemia han tenido un trabajo bastante importante, ¿eh? Así que bueno, aprovechamos para saludarlo en esta efeméride de este 22 de diciembre. Nosotros, Dios mediante, nos encontraremos mañana, ¿eh? Mañana jueves estaremos haciendo nuestro informe 4 a partir de las 13:30 en vivo. Recordá que las repeticiones son a la hora 18, a las 20 y también a las 23 por la pantalla del canal 7 de Cablevisión. Que también podés ver el noticiero a través de Next TV La Falda, en el canal de YouTube, ahí nos encontrás. Te invitamos a suscribirte para enterarte de siempre, ¿eh? En el primer momento, de primera mano, de todo lo que pasa en el ámbito local. Redes sociales, estamos en Face, somos Next TV La Falda, estamos en Instagram, somos arroba Next TV La Falda y también estamos en el celular, el WhatsApp de nuestro canal, el 3548-569024. Ahí recibimos SMS, WhatsApp, para que te comuniques con nosotros las 24 horas del día. Nos despedimos, cerramos esta edición del día de hoy, nos encontramos como decíamos mañana a las 13:30 con otra emisión en vivo de nuestro Informe 4. Abrazo grande y muchísimas gracias por la compañía.